Guillermo, ahora están tirando petardos contra la Guardia de Infantería y están sacudiendo la valla. Cuidado, están tirando, bueno, ya, botellas, piedras. Vamos a pedirle, lo acaban de pegar un botellazo en la mano un policía acá al lado nuestro. Cuidado, que están... están tirando con vidrios para donde estamos nosotros. Otra vez una botella. Empezó una lluvia de botellazos. Allí se está acomodando la Guardia de Infantería ya en otra posición. Están tirando petardos contra la policía. De pronto, ahí está otra botella que vuelve a caer sobre los escudos. Pero acabamos de ver cómo le partían un botellazo en la mano a uno de los efectivos que estaba parado aquí. Ustedes pueden ver entonces cómo hay una... un primer escuadrón, una veintena, tiraron la valla. Acaba de caer la valla. Atención, Una parte del vallado. No sé, por el tipo de vallado ustedes pueden ver, cae, pero queda sostenido, no pueden pasar de todos modos. Exacto, se ve. Están tirando, es casi medieval, un gancho metálico con una cadena. Sí. Y con eso tironean de arriba de la valla. Fíjense ese gancho triangular y con eso ahí están arrastrando las vallas hacia atrás. Y mientras tanto lo que cae sobre la Guardia de Infantería son petardos. Bueno, ahí están moviendo una parte de la valla. Es un grupo, otro sector más de la valla. Es un grupo de unas 50, 60 personas. Algunos están subiendo a la valla caída ahora. Y en el medio, bombas de humo que han tirado, que impiden la visión. Bueno, tachos de basura ahora. Cuidado las botellas. Una lluvia de botellazos. Ahí están moviéndose hacia el centro. Entre medio de las piedras. Está avanzando el hidrante por detrás nuestro. De golpe, estaba muy tranquila la situación. Ahora retrocede la Guardia de Infantería y están dejando pasar al hidrante delante. Nosotros nos vamos corriendo también. De golpe la situación se puso realmente muy, muy tensa. Fíjense, es un tramo de vallado completo. El que está sobre la avenida Rivadavia lo han tumbado. Claro, por la forma que tiene la valla no se cae del todo. Sí. ¿Qué es ese gancho? Están tratando de moverla. Mientras tanto siguen cayendo las botellas, sobre todo botellas. Es lo que cae aquí. Ahora avanza la Guardia de Infantería. Se ponen a la altura del carro hidrante, nosotros nos vamos acomodando a un costado. Ahora están moviendo una parte del vallado en el medio, exactamente sobre Federico, el tránsito de la avenida Rivadavia. Martín, volvemos al punto tuyo enseguida nada más. Sebastián Domenech, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás vos? Está pasando lo mismo que estaba contando Martín, pero ya directamente del otro lado de la plaza, sobre Polo Yrigoyen y Solís. Prácticamente fue un efecto contagio. Está pasando lo mismo. Estaban intentando tirar las vallas y ahora están arrojando piedras los manifestantes contra los policías, que se parapetaron detrás de las vallas a unos 30 metros y se están manteniendo en ese lugar. Del lado donde estaba relatando Martín González, nosotros estamos viendo desde otro ángulo directamente, desde el lado donde los manifestantes, que en este lugar están en paz, pero sobre Rivadavia, tiraron, como decía Martín recién, el vallado, lo arrojaron, con gas lo controlaron. Ahora, del otro lado de la plaza, en estos momentos, es lo que estamos viendo. La piedra alto. A ver, nos está llamando también Martín ahora mismo, Martín. Siguen cayendo las botellas, sobre todo botellazos y pirotecnia, lo que están tirando. Rompieron la valla. Hay un tramo al costado, también a la izquierda, sobre la vereda de la avenida Rivadavia, que ha caído. Bueno, muchísimos cascotes en este momento. Allí pueden ver ustedes cómo están girando la valla para usarla como escudo prácticamente. Y del otro lado también, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, se escuchan los petardos. Allí están haciendo avanzar a otro grupo más. Y allí tienen un grupo que cruzó, como les decía, muchísima pirotecnia en contra de la infantería, que por el momento no avanza.